imagen bendita del Señor de Aragón. Ojalá que todos nos sintamos muy contentos y que vivamos con mucha fe esta Eucaristía. Esta Eucaristía que quiere ser una alabanza, que quiere ser una acción de gracias, que quiere ser también una petición al Dios del amor y de la misericordia para que nos siga bendiciendo. Ojalá que las personas que están también fuera nos ayuden a seguir esta Eucaristía, a vivirla. Qué bonito que no solamente vengan a este ambiente de fiesta y nos quedemos con lo externo, sino que dejemos que Dios nos toque el corazón, la mente y nuestra vida.